Artistas, estos videos los hacemos con mucho cariño para toda la gente que nos ve y muestra interés en la elaboración de estas obras de arte. Hoy es julio de 2019. Soy Víctor Hernández en compañía de mis discípulos Héctor Ortega, Beatriz, Yunuen, Eitan, Leonardo, Josecito y Valentina. La enseñanza de esta técnica es un regalo para la humanidad, ya que el arte embellece y ennoblece el alma. Considerando que es de suma importancia ofrecer, sobre todo a las nuevas generaciones, actividades que les brinden herramientas útiles y que hagan funcionar las habilidades tales como la creatividad y la imaginación, ya que para niños y jóvenes son acciones imprescindibles para un saludable desarrollo. Hoy es un video especial, pues les diré los tres secretos máximos de esta técnica. Espero sinceramente que los aprovechen, pues son la pauta para lograr grandes creaciones. Me refiero a rayita, golpe y resquebrajadura. Este último es el título que le puso una pequeñita cuando me observaba pintando y vendiendo en la calle. Sí, en la calle, pues debo decirles que este es un tipo de arte que he hecho popular, tanto como lo es el aerosol y otras técnicas que veremos y aprenderemos más adelante. Tal vez algún discípulo alcance el nivel de galería algún día. Lo sabremos en su momento. Y se los digo porque con aerosol ya varios llegaron a ese nivel. Aquí podemos observar cómo agrego unas luces con un poquito de amarillo para que simulen flores. Muy rápido. Y ya el cuadrito está otro. Pues bien, estos son rayita. Recuerden que lo lograrán con práctica, aunque hay quienes lo aprenden de inmediato. Es algo muy sencillo. Siempre sobre una base delgada de pintura, trazamos rayitas como ejercicio. El secreto ahora revelado consiste en ir desgastando la pintura de abajo hacia arriba, como un lápiz, pero al revés. Esta nos sirve para casi todo. Nubes, montañas, cerros, luz de piedras, olas y desniveles del terreno. Aquí observamos, estoy trazando, tomo pintura, trazando unos cerritos precisamente con la rayita. Noten que el desgaste, es muy importante que noten el desgaste. Recuérdenlo, de abajo hacia arriba. Estas son las rocas. Esto es el golpe. Son pequeños golpes que nos sirven sobre todo para vegetación y sus luces. Recuerden que todos los golpes son suaves y delicados. La característica principal de esta técnica es eso precisamente, delicadeza y suavidad. Estos son los golpes. Y también se añaden las luces a la vegetación con pequeños golpes sobre la pintura oscura. Así logramos efectos de flores, de prados y muchos otros. Y la resquebrajadura la utilizamos sobre todo para cascadas y montañas. Se aplica pintura sobre pintura y su aplicación es tan suave que la pintura de abajo casi no se toca. Recuerden, siempre suave y delicado. La resquebrajadura es precisamente el rompimiento de la pintura que se logra pasando casi volando, casi sin tocar. Como un mosquito sobre el agua.
¿Lo ven? Suscríbete, dale like y activa la campanita.